Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este nuevo vídeo y nueva serie para el canal que va a ser con el Road to 56 con el tema de Austria. Me he estado buscando información, pero no he encontrado nada sobre el mod. Se había un tercer árbol de focos, pero como no me estaba gustando tanto la serie, preferí dejarla para traeros series que al final fueran a gustar. De hecho, esto lo estoy grabando el día después de lo que ocurrió en la MP, y bueno, es cierto que había gente que me había dicho: oye, haz con Danzig que puedes formar Prusia. Yo me quedé loco, no sabía que se podía formar Prusia, aunque luego me dijo: no, pero es que no se puede formar árbol de focos y tal. Free State of Prusia, vale. Ya en Core y poco más. National Spirit, Ancient German. Bueno, que realmente no. Se mantiene con el árbol de focos de Danzig, pero poco más. Pero había uno que me gustaba bastante. Creo que lo hice, pero al final no surgió como quería. Bueno, estoy seguro, creo que tampoco lo he hecho. No, es que creo que hice uno con Austria, pero no fue en este, sino creo que fue en el Millennium. Con un mod que al final reconstituía esa Astro-Hungría y tal. Pero bueno, en el Road to 56 no. Y es que tiene un árbol de focos que me gusta muchísimo. Que es esto, lo de formar el Holy Roman Empire. O sea, formar el Imperio Romano, vamos. Trae tu recruit German Officer, Austrian. Vale. Que me parece lo correcto, ¿vale? O sea, lo que pasa que va a ser duro. Así que vamos a hacer esto. O sea, vamos a empezar primero pactando nuestra defensa, básicamente. Habrá que modernizarse rápido, pero primero habrá que irse a lo tecnológico. Por ir un poco más rápido y aparte las fábricas y tal, porque habrá que ponerse de lleno con defensas y sobre todo también fábricas militares. Así que bueno, primero tiremos con los fusiles, que a fin de cuentas es la producción. Bueno, aunque realmente esto ya lo iremos actualizando, así que armor no es motorizada. Bueno, Field Artillery es el único que no tiene templates. ¿Y armor? No tiene. Vale, metemos esto por ahora. Fábricas militares. Bueno, con esto nos tendrá que valer por ahora. De momento lo vamos a meter protegiendo lo obvio, ¿no? Aquí no, vamos a protegernos por si acaso. Restaurar Austro-Hungría. Nos da core, así que está bien. I finish three. No, estos son extras. Anticomunismo, tal. Lo único que podemos formar es Austro-Hungría. Que ganarías eso en cores concretos y además, pues en todo lo de Austria, Checoslovaquia y Hungría. Bueno, pues comenzamos. Nuestro objetivo ya sabéis cuál es. De momento lo que voy a meter es para protegernos. O sea, no me fío nada de. No me fío nada de. Bueno, en este caso Alemania. Las cosas como son. Haremos esto y luego ya eso. Repeler la abolición para hacer la propuesta. Y a ver si le podemos meter. Bueno, si sí, tengo ya un más 10. Sun Ruling Party, pero. Ah. Tenemos claimeado. Sí, pero es lo de siempre. No sabía que también estaba Venecia. La remilitarización del Rhineland. En este caso sí le han permitido. Reinforcement. Va, pues estoy por quitar la artillería. A fin de cuentas no va bien, pues. Le metemos dos y ya está. El Estado de Paraguay declara la guerra al Estado Revolucionario de Paraguay.
Hostia, pero si este en el original era comunista y ahora han puesto a este de comunista. Pues este tiene genéricos y este tiene genéricos también. Pues da igual quién gane, ¿no? Argentina, sí, tenía este árbol de focos, pero no me terminaba de gustar personalmente. Vale, hemos completado. Vamos a ver si nos hacen el favor lo italiano de defendernos. Voy a meterle una mejora de relaciones, yo creo. Para que así sea más fácil. A ver, todo lo que sea mejorar relaciones, mejor que mejor. Italia, no sé si le han mejorado el árbol de focos. No. Es que el árbol de focos que tiene Italia no me gusta. No me gusta. Desgraciadamente, me refiero. Royal Intervention. Y Live the Liwe of Nation para revivir, vale. Pero si hace esto, solo se puede hacer con el abandonar la Liga de las Naciones. Vale, tenemos nueva cadena de fusiles. Esto habrá que meter uno por aquí. El Frente Popular gana en Francia. Y esto ya podemos modernizarlo. Vale, después de esto ya iría a lo de Italia. Defense the Vaterland. Pues a ver qué termina pasando. A ver, con Italia tenemos ya eso, el 100%. Bueno, 100, el más 100. Reino de Italia. Esperemos que acepten. Vale, nos han garantizado. Por ende, el Ausschluss debería haber habido un bypass. Lo que no sé si harán el bypass. Aunque este, la verdad, me parece bueno. Vamos a hacer este primero, antes de empezar con todo, porque hace que todo vaya más rápido. Parece que no hay fecha límite, así que esto podrá seguir subiendo. De hecho, voy a meterle a saco a los fusiles. Vale, lo de Rhineland y tal, aunque no sé si. Creo que a la derecha del todo está lo de la posición a Hitler, ¿no? Motor Star Wave Government, pero. Ahí Rally de Monarchies, vale. Lo de Auslus no estoy seguro si.
A ver, los nacionalistas. Es que si os fijáis en el Roadto 56. Bueno, espérate. No, son los mismos focos los que pasa que han cambiado las. Las estas de aquí, por ejemplo. Aunque, bueno, no, no. Creo que sí han añadido ciertas cosas. Por ejemplo, esto no estaba. España, Austria, Diplomacy, Unity. Y luego la República Española. Lo veis, es que es cambia, pero realmente es como que mantiene el árbol de focos en sí. Pero es muy poquito lo que cambia realmente. Por ejemplo, este. Este. O sea, me refiero. Lo que cambia es el dibujito, ¿vale? No me refiero a otra cosa. Pero realmente yo creo que han dicho, hostia, es que está guapo como está, así que lo dejamos. Simplemente hacemos algunos cambios estéticos y al turrón. La cosa es que sí, el del DLC está currado, las cosas como son. Y ahora con esto irá más rápido. Vale, Bulgaria apoya lo de Imro. Que ahora que lo pienso, también. O sea, es que cuando algo está bien hecho, yo creo que lo dejan. Que es lo guay. Vale, 6,71. Necesitaríamos más acero. Vamos para esto. Naval Building. Sí. Ve tirando que ya voy, ¿no? Ay, qué jodidos. Vamos a esperar por el tema del poder político y tal. Lo que sí creo que voy a meter es a un teórico, si es que disponemos de teórico militar. Es Army, ¿no? Vale, digo, a ver si me he equivocado ahora y la liamos. Bueno, esto era sobre todo para construcción. Vamos a hacer esto. Repel ban on political parties. The fastest world presently control country hub. Vale. La política partisan. Vale. Eso sí, lo que hace al aumentar seguramente disminuya de los neutrales, pero luego vuelva a subir con el 20. El que va a sufrir sobre todo la caída va a ser los fascistas. Vale, el Estado de Paraguay ha tomado todo, el ejército revolucionario ha sido derrotado. Mira, tiremos con la radio, que es importante para el futuro. Esto de aquí hasta el 37, nada. Tiramos con esto. Flandes, Wallonia, el trocito este que lo puede reclamar Alemania y poco más. No los han quitado. Socialist State of Britannia. No, es que es eso lo que me da rabia, ¿no? De que siga habiendo estas cositas pequeñitas, ¿no? Carlist Kingdom Spain, no sé, no recorre, vale. Luego, bueno, Gales, Escocia, Irlanda del Norte con esto. Cornwall no está. Pero bueno, da igual. La cosa es eso, es que no me gusta en muchos casos eso de las independencias que aparece, ¿no? De que, ay, sorpresa, te aparece eso de que puede estar Gales y tal. Yo es que muchas veces a mí no me gusta que estén, porque luego hay conferencias de paz y es como, ah, te lo independizamos. Sin miramientos, o sea, por eso muchas veces cuando ocurre la guerra, como Vichy se queda con este trocito de aquí lo liberan para Occitania, como es como se lo lleva el italiano realmente, y el otro es como guerra civil, pues es como, ala, te lo liberamos aquí, y aquí como no pueden liberar este, hay veces que se lo queda el alemán y otras veces que se lo vuelve a llevar el francés, depende de la manera.
Pero por eso a mí no me termina de gustar del todo ese tipo de cosas, porque es como liberar por liberar. Yo pienso que si se hace, sea más por focos, de que se avive de alguna manera u otra, o de que tengan de verdad una pretensión real, cosa que en la época, si te dieron mucho, no había. También vamos a meternos con los tanques un poquito. Aunque ahora en nada es el 37, así que vamos a esperar. No puedo hasta un 60, pues vamos a hacer el apoyo a la Italia de Mussolini. Ahora cuando llegue el 37 nos metemos con estos. El apoyo neutral durante 750 días. Pues más de 2 años. O sea, nos van a dar margen para ello. Haremos esto y empezaremos a meterle caña para reclutar. 38, no hay que meterle ahí. Angetreten. Por si acaso. Vamos a que sea uno, tiramos y listo. A estar un tiempecito, así que ahí podemos aprovechar. Fastest diplomacia, más 10. Es que quiero mirar si hay alguno aparte del que he enviado yo de apoyo al fascismo. Una Royalist Plot. Hasta el 15 de marzo del 39. Sí, como dije, 2 añitos. Los anarquistas dan un golpe. Seguramente Franco se habrá organizado. Sí, de hecho ya está con el martirio de Primo de Rivera. Es que pasa a veces que es como Cataluña, Aragón y Guadalajara ahí. Pero la verdad es que salen en un mal sitio, en mi opinión personal. Pero bueno. Ahora aumentará el autoritarismo. Hasta el 4 de junio de 39. Los Estados de México, Estados Unidos de México. Pues 823, vale. Vale, pues entonces aquí ahora Otto von Habsburg sube al trono. Control Dalmacia y bueno. Pues entonces
Si controlo Dalmacia, va. Va, tiramos con lo de Old Ties. ¿Cuántas tropas entre? Hombre, si todavía queda tiempo, ¿no? Así que ahí les tiramos y listo. Además, será guerra civil. Unión Soviética, y aquí no están recibiendo apoyo de nadie. Esperemos que nos lo podamos anexionar. 27, vale. 27, 30. Bien, los carlistas suben. Exhibición universal en París. ¿Qué me hacía ahí, Lu, que subieran? Bueno, también vamos a meterlos con los cañones. Voy a meterme también con los cazas, que veo que esto va a ir con tiempo. Lo que nos interesa justamente son los que tienen para lo de jet, o sea, sería fighter, medium bomber y heavy bomber. El resto vamos a sudar un poco. Vamos a mejorar relaciones también, por si acaso. Vale, Checoslovaquia. Quiero una partial mobilization. Esperemos ahora que se apunte. Puedo hacer el Partial Mobilization. El 25%. Nada, vamos a hacerlo igualmente el parcial porque por lo menos nos puede venir bien. Veintiocho con 30 al día, vale. Oriental República de Uruguay, Jointe Asis. Bueno, no, es que no me estaréis viendo la cara, pero se me ha quedado. He subido las cejas de una manera bestial. Uruguay uniéndose a los nachis. Spanish Civil War Involvement. Y bueno, esto es lo que me gusta, lo de por Dios, la patria al rey. Luego los comunistas, ahí los anarquistas y José Antonio, pero se está poniendo caudillo de España. Me parece curioso, pero vamos. Necesita un 40%. El asesinato de Horthy. A ver, la asesinan para luego no lo comemos. Economic Intervention. Ah, no se mete. Es que de hecho esto lo han cambiado. Creo que para bien, porque veo cores. Cores por un tubo. Reclaimed Empire. Está bastante bien. Lo han cambiado. En plan, es el vanilla. Bueno, el vanilla, el del mod. Pero la han metido bien, en mi opinión personal. Ahora lo único sería corearlos. Vamos a ir a sacarlos. Vamos a sacar ahora un segundo. Y que ahí ya vaya subiendo. 240, 271. Vale. Y que fluctúe. A ver, están ocurriendo cosas raras, pero bueno, dentro de lo que cabe es divertido.
Milan Skovabovic o Stojadinovic, perdón. Es que tiene unos nombres tan raros, lo siento mucho. Esto que nos lo estábamos dejando atrás. No sé para dónde tirar ahora mismo. Venga, vamos a hacer este que no va a venir bien. Pero para futuro. Ahora mismo no. Ahora con lo de Horty es eso, no lo anexionaríamos. Y habrá que hacer esto rápido. Para quitárnoslo rápido. Y por lo menos ya ganaríamos core. Y ganaríamos Austria-Hungría. Plan checo, prepara Checoslovaquia Invasion. Invada Checoslovaquia. Full check. Path of Peace, check. Stabilization. Hemos formado ya el Austro-Hungarian Empire. Hostia, y que Uruguay está con el eje. Brasil. La que fue de Lía a Brasil en un momento. Chile se hace fascista porque ha habido como una especie de golpe de estado. A ver, chilenos. 3-15, 3-10. En principio debería ganar este. Bueno, aquí han hecho el Frente Unificado Chino. Buah. Siendo sinceros, es el primer episodio y ya me lo estoy pasando mejor que con el de China. Sintiéndolo mucho. Si alguien me quiere en plan como cruzada, ¿cómo puede decir eso? Es que lo estoy disfrutando mucho más. O sea, viendo cada ida de olla que hay por ahí. 16, pero nos faltaría. Vamos a expulsar aquí dos. O no sé si hacer una brigada entera solo de montañistas. Creo que sí, me voy a tirar solo montañistas. Sí, de hecho, mira, tenemos aquí dos montañeros. Como esto es montaña. Si es todo esto es montaña. Este también. Por si acaso digo, bueno. Este le voy a meter para acá por si acaso. Ya que nuestro objetivo va a ser más Checoslovaquia. Aunque bueno, están protegidos y tal. O sea, esto todavía no sabemos. Nada, no pinta bien para nosotros, sintiéndolo mucho. Bueno, pues acaso para mirarlo, lo veis, nos sale como ocupado. Así que realmente, si se corría encima, ganaríamos el manpower de esas zonas, más luego fuera parte las de las reservas, que será importante. Si no, otra opción sería Yugoslavia, pero Yugoslavia creo que está protegido por Francia, sí. Esto hay que dejar tiempo. Mientras vamos haciendo otros. Como por ejemplo hacer el golpe de estado italiano, que estaba destinado para 2 años. Pero igualmente está bueno. La pequeña entente, uff, uff, qué ilusión me hace la pequeña entente. No sé. Si hubiera una manera de poder anexionármelos. Does not exist, is a puppet of German. A ver. Es que no lo veo, no lo veo. Transilvania o guerra. Esto sí puede ser. O meterme con. Es que lo de Dalmacia no era.
Ah, vale, ya entiendo. Esto sería... A ver, esta sería la zona de Dalmacia, ¿no? En sí. Lo que pasa es que está tan reestructurado que vamos. Tepolis Roman Alliance, vale. En este caso ya hemos pacificado la zona. Ganamos ese manpower. Que nos viene bien. Pero es que estamos con el problema este. A ver. Yugoslavia está protegido. Se acaba de hacer una alianza de la pequeña entente. Que bueno, es Francia, pero. De todas maneras, esto puede estar fastidiadete. Es que el Rapto 56 añade más cosas, es lo guay. Pero igualmente. Civil War. Nah, pero este sería uno de los más importantes. Nos da 250. Lo de Imperial Ambition. Hombre, para hacerlo está bien. Además, vamos a necesitar tropas y lo que queremos es ir de cabeza a por los italianos. Nah, mira, vamos a hacer esto mejor. Nos centramos en Italia y ya está. Le metemos. Y nos anexionamos lo que sea buenamente necesario, ya que a fin de cuentas. Recline, Historical. Toscana, Suiza. Bueno. Por eso también es cierto que no he hecho lo del este. Aunque bueno, tampoco es que pueda. Manpower cero. Muy bien que vamos. La caída de Beijing. Estamos a nada para el 38. Pero igualmente vamos a hacer esto. Aquí tenemos dos. Stalinist Victory en Spanish Civil War. Han ganado todos. Sí. España estalinista, señores. De hecho, se ha hecho puppet. Y se ha unido junto a los mongoles, que de hecho me da curiosidad, Mongolia no tiene árbol de focos, muy mal. Me pregunto si la otra Mongolia tendrá árbol de focos, que es esta. No, tampoco. Es que están esas dos Mongolias, luego el Empire Manchukuo, bueno, Manchuria o Manchukuo. Persuadir a los británicos, están ahí con lo del Kuomintang, pero no sé. Es que veo ahí lo de democracia en China y no sé quiénes son. Kuomintang C. Bueno, y aquí está Mao, por supuesto. Aquí vamos, en este lado. Ya es 38, pero igualmente quiero dejar un margen, por si acaso. Tenemos un total de 28 tropas. Vale, 11k de manpower. A ver. Por si acaso ya voy a ir controlando aquí un poco. La verdad es que está bastante bien. For Kaiser ante Vaterlands. Italian Civil War ya tiene más de un 40. Aún así es hasta el 39. Puede seguir subiendo. Vamos a hacer unos focos más adicionales y vamos a ir controlando. A ver. Entre 7 y 37, nosotros tenemos 28. 16, 50. Vale.
Es que es eso. Si lo conquistamos, ganaríamos. No me termina de gustar. A ver, yo prefiero a ver si pudiéramos demandar. Achtung. Zuhören. Es que me encantaría demandar Eslovenia. Vale, ahí. El tema de los aviones es que es importante. Y luego por el otro es 38. En este caso sería hacer este. Vale, esto preparado. Esto lo vamos dejando por aquí. Llevamos 35 minutos. Diez, diez y... es el speed. Tretchman. Grouping. Infantry. Vale, están Befehle. puestos bien. Seguramente tengan menos que nosotros, pero por si acaso. Luego les voy a meter ahora más caña y vamos a empezar a hacer más soldados. De hecho, ¿qué coño? Vamos a poner más. Algo así. Bereit zum Ausrücken. Ahí está. Esperemos que nos lo entreguen. Yo por mi parte lo voy dejando ya por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Bueno, que acaba de empezar, ¿no? Pero igualmente que os guste. Y en el próximo vídeo veremos qué pasa con Eslovenia. Bueno, Eslovenia. Así que cuidado, chavales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Deus Bull.